En nombre de mis vecinos de aquí de Santa Lucía, de la calle Úrsulo Galván, les queremos dar las gracias al heroico Ayuntamiento de Fortín y a todas las personas que participaron aquí en la reparación de la calle, en la pavimentación, a todos los señores que estuvieron aquí a diario trabajando. Muchas gracias, se les agradece y espero que sea una de las primeras obras que se hagan aquí en Santa Lucía, que nos tomen en cuenta, porque pues ya han visto que sí, tiene muchas necesidades la comunidad, y muchas gracias. Antemano les doy las gracias por esta pavimentación que nos han hecho, en nombre de todos mis vecinos, nuestro agente municipal, y muchísimas gracias porque hasta que nos hicieron caso, nos tomaron en cuenta, y muchas gracias, les estamos bien agradecidos por esta hermosa calle que nos han pavimentado. No, pues fue mucho tiempo que estuvimos esperándola, ahora sí, tocando puertas y ahora sí que para que nos las dieran, hasta que por fin ahora sí se logró de que nos pavimentaran. Y pues a mí me gusta mucho, principalmente por los niños que van a la escuela y pues ya no llegan con sus zapatos sucios a la escuela. Y ahora sí que estoy muy agradecida porque ahora sí nos apoyaron en esto, porque veíamos que pues digo, a lo mejor no nos las hacen, pero ya estamos contentos porque ya es un hecho. No, pues la verdad los vecinos estamos muy muy contentos, como por ahí decía una vecina, ¿no? Tiene 33 años viviendo y administraciones pasan y siempre es de la cuestión de promesa, ¿no? Gracias a esta administración que encabeza el profesor Gerardo Rosales, pues se está viendo el cambio, ¿no? Y eso es muy importante aquí para la comunidad, ¿no? Que hacer ese cambio, ¿sí? Para todos y cada una de las congregaciones, especialmente para Santa Lucía, ¿no?